ha asesinado a un hombre en zona rural del municipio de Trujillo. Era oriundo de Medellín. Al parecer intentaban robarlo. Indignante caso de maltrato a una mujer y su hija en Toro. Alcalde rechaza este hecho. Agresor fue capturado y judicializado. Tercera Brigada del Ejército incautó 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Gobernadora del Valle inauguró puente en San Pedro. Era un clamor de la comunidad desde hacía 20 años. Censo quedó mal hecho en el Valle del Cauca, asegura la gobernadora Dilian Francisca Toro. Reclamará al DANE. Y en deportes, Cortuluá le agó la fiesta al Cúcuta. Este miércoles a dar el corazón en Cartagena. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del valle y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. El asesinato de un hombre en zona rural del municipio de Trujillo alteró la tranquilidad en esta localidad. Las autoridades investigan si los móviles fueron hurto. El homicidio se registró en la vía que de Trujillo comunica a la vereda Cerro Azul. La víctima se desplazaba en una motocicleta. Bueno, se presenta un hecho donde muere una persona de 40 años, aproximadamente a las 7 y media de la noche. Se presenta el hecho, él se iba desplazando en una motocicleta hacia Cerro Azul. Iba saliendo del municipio de Trujillo cuando se presenta este hecho. La persona muere de solo un impacto. De acuerdo a eso, ya se hicieron unas verificaciones. Al parecer, de acuerdo a la información que tenemos de inteligencia, es un ajuste de cuentas. Es claro que la moto no aparece, pero estamos en una verificación de acuerdo a la información allegada por parte de una fuente que tenemos trabajando allá en el municipio de Trujillo. El occiso fue identificado como Germán de Jesús Herrera, de 40 años. La información que tenemos de él no era de la zona, me dicen que por el sector de Sevilla, dicen que vivió un tiempo en esa zona. Y al parecer estaba visitando unos amigos, unos familiares ahora en el tiempo de la fiesta que se están presentando allá en el municipio de Trujillo. Y mucha atención con esta noticia. Un indignante caso de violencia contra una mujer y su hija de 4 años denunció el alcalde del municipio de Toro, Julián Bedoya. El presunto agresor fue capturado por las autoridades. No más violencia intrafamiliar, ni una más. Se trata de un caso de violencia intrafamiliar contra una mujer, quien tras ser golpeada brutalmente por su compañero sentimental en un estado posparto de 20 días por una cesárea, le dejó varias cicatrices en diferentes partes de su cuerpo. Una paciente de 25 años en un posparto de 20 días con un recién nacido, con una hija de 4 años a quien su padrastro le arroja agua caliente y le quema el 10% de su superficie corporal. Luego, con múltiples lesiones, le marca el cuerpo a la señora, a la paciente. Esta es una noticia muy dolorosa para los toresanos y para los colombianos. Violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia contra los niños. En Toro Valle, esta noticia ha caído muy, muy, pero muy mal entre los pobladores. Afortunadamente, las familias vecinas ayudaron a esta paciente, a esta persona que fue agredida por su compañero sentimental, a salir del problema, y las autoridades inmediatamente actuamos para poder activar la ruta para que esta mujer y sus niños pudieran estar a salvo en una entidad de salud. Caso que repudiamos en Toro, mujer violentada por su pareja sentimental y niña de 4 años violentada, también quemada con agua caliente por este mismo criminal. La oportuna denuncia a la comunidad a tiempo y la labor interinstitucional de la Comisaría de Familia, Policía Nacional, SIJÍN, Hospital y Fiscalía permitieron la captura del agresor. Repudiamos como alcalde, en nombre de toda esta comunidad, este acto violento en contra de la mujer y solicitamos al Congreso de la República que nos ayuden a presentar proyectos de ley que sean más duros contra los hombres que atentan contra las mujeres y que rápido haya una nueva pena para quienes abusen, no solamente de los niños en temas sexuales, sino también con cualquier tipo de maltrato. Este fue el video publicado por el alcalde de Toro, Julián Bedoya, en sus redes sociales. Un hombre resultó herido tras un atentado sicarial en Tuluá. Fue trasladado hasta un centro asistencial donde se recupera. Sí, en el barrio Nuevo Holanda se presenta un lesionado con arma de fuego. Esa persona es una persona oriunda del municipio
o de la ciudad de Medellín, disculpe, de 25 años de edad, llegó hace aproximadamente un año acá al municipio de Tuluá. Se encontraba consumiendo bebidas embriagantes con otras personas cuando llega un individuo que está totalmente identificado por la Policía Nacional del sector de la Inmaculada, le pregunta a esa persona qué hace allí y posteriormente saca un arma de fuego y dispara en varias oportunidades contra la humanidad de esa persona. Ella es trasladada hasta un centro asistencial, en ese momento se encuentra en la ciudad de Cali por algunos exámenes de rigor frente a la complejidad de las lesiones, disculpe, y pues esperando su evolución. El presunto agresor ya está identificado por las autoridades. Entrevista en el lugar de los hechos, se trabajó en conjunto con el CTI también para la recolección de unos elementos importantes donde ocurrieron los hechos como tal, y esperamos pues sacar una orden de captura contra esa persona que está plenamente identificada en el sector de la Inmaculada, y ya sabemos que se desplazó hacia otro municipio del segundo distrito. Fuera de eso, esta persona presenta algunos antecedentes judiciales por el delito de receptación. La tercera brigada incautó 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Valle del Cauca a través del batallón Palacé de la ciudad de Buga. En las últimas horas, tropas del batallón de artillería número 3 Batalla de Palacé, en coordinación con el Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar, lograron la incautación de un cargamento de 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Este resultado se logró gracias al trabajo de inteligencia que permitió que el personal militar llegara hasta el corregimiento de Sonso, municipio de Guacarí, Valle del Cauca, para incautar la droga que era transportada en un vehículo tipo tractocamión, al parecer con 36 toneladas de café desde la ciudad de Popayán, Cauca. En medio de las inspecciones de rigor se descubre que la sustancia ilícita estaba camuflada debajo del vehículo. Este cargamento de droga tenía como destino Centroamérica. Los 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína están avaluados en 9.800 millones de pesos. Igualmente, en esta operación se logró la captura del conductor del vehículo, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Creo que han podido ver la presencia de las tropas en coordinación con nuestra Policía Nacional en las vías, en la vía Cali-Buenaventura, en la vía Cali-Cartago, hacia el sur por la vía Panamericana. Entonces, esa presencia es permanente, justamente garantizando la seguridad de nuestros hombres. Y algo muy importante, hay un componente de inteligencia, que son hombres nuestros, que no están uniformados, pero que permanecen también haciendo su trabajo en las diferentes vías y en los diferentes municipios. Y mucha atención, que en el marco de los operativos de seguridad durante las fiestas del municipio de Trujillo, la policía capturó a un hombre que tenía en su poder una granada IM-26. La policía de Buga logró la captura en flagrancia de dos personas de sexo masculino, la inmovilización de una motocicleta y la incautación de un arma de fuego ilegal. El procedimiento se adelantó sobre el sector de la doble calzada Buga-Tuluá, kilómetro 68, a la altura del barrio Palo Blanco, frente a una estación de servicio, lugar donde las unidades policiales interceptan a dos personas que se movilizaban en una motocicleta Yamaha RX100, color plata, los cuales al momento de practicarles el respectivo registro a persona, les es hallada en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos para el mismo. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de fabricación, tráfico y o porte de armas de fuego y municiones. La gobernadora del Valle inauguró el puente en el sector de Monte Grande, San Pedro, una obra que era un clamor de la comunidad. 20 años tuvieron que pasar para que fuera construido este puente peatonal sobre la vía central del Valle, a la altura de Monte Grande, municipio de San Pedro, con el fin de salvar vidas. Ya llevamos 15 muertos de nuestra vereda y está muy importante para la comunidad que haya este paso peatonal sin que corra peligro muchas de las personas que están ahí. Durante la inauguración que hizo la gobernadora del Valle, las autoridades y quien lideró una acción popular desde el 2013, reconocieron el cumplimiento de la mandataria. Lo bueno es que se pudo ella con Pisa lograr que se nos hiciera un buen puente, un gran puente, una obra maravillosa. Por eso le doy gracias a la señora gobernadora por esta gran obra para la comunidad. Yo considero que es darle los agradecimientos a la señora gobernadora por una obra tan representativa para el municipio. El puente peatonal de Monte Grande es además una muestra importante del cumplimiento de este gobierno departamental. Estamos cumpliendo con la acción popular, pero lo hicimos
con la mayor responsabilidad y compromiso por estas dos comunidades que yo sé que lo estaban necesitando. Así que muchas gracias y bueno, que ustedes la utilicen. A ver. A continuación en CNC Noticias les presentamos la sección del Hospital Tomás Uribe Uribe. Hola, soy Stephanie Alzate Franco, enfermera jefe del área de urgencias de la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Los invitamos a que conozcan un poco más de cómo funciona nuestro servicio. El proceso de ingreso de nuestros usuarios inicia cuando llegan a nuestra institución. Allí son atendidos por el guarda de seguridad que se encuentra en la entrada. Él es quien direcciona a nuestros pacientes hacia la ventanilla de facturación, donde deben presentar todos sus documentos para posteriormente ser ingresados al sistema. Posterior a esto van a ser atendidos en el área de triaje donde se clasifica la urgencia y pasar a la consulta médica. Durante la consulta, el médico determina si el paciente requiere de alguna ayuda diagnóstica o de algún apoyo terapéutico. Posterior a esto, cuando ya el médico tiene el reporte de las ayudas diagnósticas y la evolución del paciente después de su apoyo terapéutico, él determina si el paciente debe ser hospitalizado, dejado en observación o referido a alguna de las especialidades que manejamos en nuestra institución. O el paciente podrá ser dado de alta. Cuando el paciente es dado de alta, esta historia clínica se pasa a facturar, el paciente pasa a la sala de espera a que inicie su proceso de facturación como tal, posterior a ello es entregado su boleta de salida y el paciente podrá salir de nuestra institución. El tiempo de atención en el área de urgencias de nuestra institución puede tardar de 2 a 3 horas. Es muy importante que ustedes, nuestros usuarios, lo sepan para poder brindar una atención oportuna y de calidad. Somos ESE, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, volviendo a ser los mejores. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias. ¡Felicidad! Disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. No. Legón Telecomunicaciones le informa a toda la ciudadanía del centro y norte del Valle que a partir del 26 de octubre de 2018,
Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Gracias por preferir CNC Noticias. En el atentado en contra del defensa del Deportivo Cali Juan Sebastián Quintero en Jamundí y la recuperación de un celular que le había sido hurtado a una familia al sur de Cali, entre las noticias de nuestro panorama regional. Hacia las 10 y 15 de la noche de este domingo, supuestos hinchas del Deportivo Cali, quienes se movilizaban en una motocicleta, abordaron al defensa del equipo azucarero Juan Sebastián Quintero, quien iba en un vehículo. Proceden a detener el automotor y le disparan en dos ocasiones. En el vehículo viajaba el defensa del Deportivo Cali junto a su hermano menor, hecho que fue rechazado por las directivas del plantel. El subcomandante de la policía repudió el hecho registrado en el barrio Alfaguara de Jamundí, sur del Valle. Se presume que Nicolás Benedetti y Jason Angulo están siendo amenazados tras el estado actual del plantel azucarero. Cuando se desplazaba por el barrio Alfaguara del municipio de Jamundí en su vehículo personal, el cual el jugador atiende el requerimiento de dos personas que iban en motocicleta y una de ellas esgrimió un arma de fuego impactándole la puerta izquierda del vehículo. De este caso no se presentaron lesionados, mas sin embargo ya nosotros tenemos las unidades de policía judicial atendiendo el caso y realizando la respectiva investigación con el fin de verificar qué sucedió ante este hecho. Igualmente él se encuentra con acompañamiento por parte de la Policía Metropolitana de Cali y se están tomando las medidas preventivas alrededor de la sede deportiva, igualmente en la sede administrativa. Un hombre de quien se dijo que supuestamente es policía le habría disparado a su pareja sentimental. Hecho registrado sobre la carrera 26 con calle Segunda en inmediaciones de una reconocida universidad al sur del Cali. La mujer se recupera de sus lesiones ocasionadas con arma de fuego en un centro asistencial, mientras que la persona que le disparó fue capturada por la policía. Donde hay tres personas de sexo femenino que van caminando por la calle, son abordados por un sujeto, el cual sin mediar palabra agrede físicamente a una de ellas, ocasionándole unas lesiones con arma de fuego. Afortunadamente, pues para ella se encuentra en recuperación en el centro asistencial. Del caso, pues podemos evidenciar allí, de acuerdo a las investigaciones preliminares de la policía judicial, se han hecho allí de unas imágenes, de unos testimonios, en la reacción de la policía. De acuerdo a la información allí de la ciudadanía, nos dan características de un vehículo en el cual pues se montó la persona que ocasionó este hecho. Cuadras más adelante, exactamente en el sector de La Ribera, la comuna número 5, este vehículo es ubicado con el conductor, donde pues obviamente allí queda capturada esta persona. De allí se desprenden pues muchas cosas, en este momento son materia de investigación. En video quedó registrado el atraco que cometieron dos hombres quienes se movilizaban en una motocicleta a una pizzería ubicada en el sector de Valle de Lili, al sur de Cali. Uno de los presuntos delincuentes aborda a la familia e intimidándolos con arma de fuego, los despojan de sus pertenencias de valor. Pues la verdad fue muy rápida porque en el momento la patrulla llegó, hizo su ronda, me imagino que rutinaria, al minuto. Y pues nosotros en el azar con los meseros del sitio le dimos una indicación, la verdad equivocada, pues porque no supimos por dónde cogieron y salieron detrás de la moto. Y la recuperación, pues la patrulla, los agentes llegaron unos, me imagino que unos, no sé, 10, 15 minutos después. Pues obviamente con la indicación errada que le dimos, pues diciendo qué más necesitábamos, qué fue lo que nos hurtaron. Entonces le quedó un celular de alta gama, pues de alta gama no, sí, de alta gama, y ellos me colaboraron pues con la localización del celular. Tras el registro visual y la reacción de las autoridades, se logró la recuperación de un celular de alta gama hurtado en este hecho gracias al sistema GPS.
Uno de ellos los aborda, de acuerdo a lo que nos manifiesta la víctima, con un arma de fuego, los intimida y allí los despoja de sus pertenencias, al igual que un celular que tenía el niño que se encontraba también allí en la mesa. De esta acción, en el momento que las personas ya terminan esta situación, la patrulla va pasando allí por el sector, el señor afectado los llama, ellos acuden a este llamado, le manifiesta sobre la situación que se presentó, se van cuadras más adelante buscando al delincuente o los delincuentes que ocasionaron este hecho. Desafortunadamente en ese momento no logran la ubicación, regresan al sitio, hablan con el señor, ya entablan una conversación más tranquila donde pues ellos indagan sobre qué celular es el que se llevaron los delincuentes. Él le manifiesta que es un teléfono de alta gama. Inmediatamente la patrulla utiliza su tecnología allí, ubicando el teléfono. El señor los acompaña cuadras más adelante donde el teléfono daba la ubicación y es allí donde los policías logran obtener el teléfono en un sitio donde los delincuentes huían, seguramente se les cayó. Y mucha atención que en el marco de los operativos de seguridad durante las fiestas del municipio de Trujillo, la policía capturó a un hombre que tenía en su poder una granada IM-26. También se da un caso muy importante cuando se presenta este hecho, este homicidio, se hace plan candado en el municipio y en una requisa se encuentra en poder de una persona una granada, una granada explosiva de alto poder, donde se captura a esta persona, se le dio el capturado y se pone a disposición. Esta persona, de acuerdo a la audiencia que se realizó el día de ayer, le dan media intramural. El pasado puente festivo se realizó la última jornada de expedición de pasaportes de manera descentralizada en Tuluá por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. Los ciudadanos de Tuluá y el centro del Valle tuvieron una nueva oportunidad de tramitar su pasaporte sin necesidad de desplazarse a la ciudad de Cali. Le cuento que este fue uno de los logros que ha tenido nuestra gobernadora Dilia Francisca Toro, traer esto a las comunidades. Me parece excelente, muy bueno, y el servicio especial. Le cuento que es muy ágil, muy rápido, la gente sale contenta. Es decir, para nosotros los tulueños esto es una bendición. Muy buena, muy práctica, muy rápida. ¿Pudiste hacer tu trámite sin problema? Sí, sin ningún problema, muy eficiente. ¿Es un acierto de la gobernación hacer esas jornadas? Sí, muy buena, me pareció muy buena, muy excelente. Bueno, me parece muy buena porque pues es una oportunidad muy grande que le dan aquí a la gente de Tuluá y se evita uno la idea de ir a Cali. Se espera que esas jornadas continúen durante el próximo año 2019 para el beneficio de los centrovallecaucanos. La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que reclamará por desfase en cifras del censo en el Valle del Cauca al director del DANE en visita esta semana al Valle del Cauca. Porque ya estuvimos mirando los datos y tenemos 4.324.000 personas que están en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo y 47.000 personas que no son pobres, no aseguradas. Eso es solamente el 90% de nuestra población, pero tenemos un 10% de la población que son del nivel 3 del SISBEN, que no están ni en el régimen contributivo ni en el régimen subsidiado. Eso, la proyección nuestra, nos da más o menos 4.800.000 personas. Pero las 4.324.000 personas son de carne y hueso, viven en el departamento, están en sus casas, están trabajando. Entonces, no podemos permitir que nos vayan a disminuir el censo teniendo la información tan clara como la tenemos. El director del DANE ya me hizo una llamada, está pendiente esta semana de que nos reunamos precisamente para ver qué vamos a hacer con respecto a la auditoría y la revisión de nuestro censo. Ya, ¿cuáles son las preocupaciones o las afectaciones que podría generar esto? Pues primero, el Sistema General de Participaciones nos va a disminuir, no solamente pues a todo el departamento, quiere decir a todos los municipios. Eso pues nos genera dificultades en educación, dificultades en salud, porque va a haber menos maestros, va a haber más problemas de salud porque no tenemos los recursos. Y por supuesto los indicadores que son como, por ejemplo, homicidios, como todos los indicadores que se dan, o tasas que se dan por 100.000 habitantes, pues se nos van a... vamos
vamos a tener problemas. Y además, los proyectos y programas que hemos venido realizando, pues las metas no son iguales que si las tenemos con la población real, que es la que existe, la que está viva y la que está aquí en el Valle del Cauca. ¿Por qué se dio usted fácil? ¿Qué le han dicho desde el gobierno? No, le puedo decir que hace más o menos 2 meses y medio, 3 meses, pues vino el DANE a visitarme y que él faltaba realizar el censo más o menos en el 60% en Cali y el 50% en el Valle, porque no habían alcanzado los recursos. Yo inclusive llamé al alcalde y de verdad ambos colaboramos pues dando personal para que pudieran hacer el censo, pero yo creo que no se terminó realmente como se debió de hacer. Y pues eso yo creo que es lo que nos ha afectado. Pero no solamente al Valle, yo creo que el Pacífico ha salido mal rankeado aquí con este tema del censo y pues tenemos que reclamar que nos hagan una auditoría. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias. Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho en nuestra página web www.useva.edu.co. Una institución para llevar en el corazón. ¡Qué delicia! Agua de panela con panela al trébol, bebida de tradición, bebida nacional, símbolo de nutrición, salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación. Panela al trébol, tu mejor elección. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. ¡Mira tu regalo y feliz Navidad! ¿Qué? ¿Cómo? En Supergiros adelantamos la Navidad, porque llega el super regalo esperado por todos. Una espectacular motocicleta 0 kilómetros. Envía tus giros y participa por este espectacular regalo. Una hermosísima moto, porque adelantamos la Navidad en Supergiros. Participa por envíos de giros del 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Este año nuevo, Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144, teléfono 224-2680 en Tuluá. Y regresamos con más noticias. La mandataria de los vallecaucanos dio a conocer las obras que desde la gobernación se adelantarán en la Villa de Céspedes, entre estas el arreglo de la vía Puerto Frazadas-San Rafael. Además, vamos a hacer otras obras, ¿no? Ya vamos a empezar la licitación de la planta de tratamiento de Nariño, estamos haciendo el acueducto de Tres Esquinas, estamos haciendo el Coliseo de Buenos Aires, que también lo estamos, y ya se adjudicó la obra de Barragán de Puerto Frazadas, San Rafael. Esa es una obra por 10 mil millones de pesos y ya se adjudicó, o sea que yo creo que en el mes próximo ya estamos empezando obra. La mandataria se refirió a una falla en la vía Tuluá La Marina, la cual podría afectar la rehabilitación de esta carretera. Incluso hay, creo que una depresión que hay en un sitio. Y lo único que les dije yo era pues que trataran de por lo menos mejorarlo, eso no va a durar mucho, pues no el tiempo que va a durar el resto, porque ese es un problema geológico que existe allí y de verdad ahí no hay nada más que hacerle. Y no estaba dentro del contrato, eso lo hablamos con el alcalde, no solamente estaba el contrato de acuerdo a lo que se realizó, porque es una obra que realmente quedó muy bien.
y se hizo específicamente lo que estaba incluido en el contrato. La vamos a hacer el 25, que es domingo, a las 10 de la mañana, pero queremos hacerla en la Marina, en el Coliseo, para que no haya problema, que si hay lluvia, pues estemos allí en el Coliseo y la gente pueda estar. Entonces lo vamos a hacer el 25 a las 10 de la mañana, están cordialmente invitados todos. Obras que se adelantarán en Tuluá en beneficio de toda la comunidad. La Escuela de Policía Simón Bolívar continúa con su labor de enseñar a los jóvenes en situación de discapacidad a través del programa Policía Sin Límites, una labor digna de destacar. Como verdaderos policías, los jóvenes que hacen parte del programa Policía Sin Límites atienden las órdenes del sargento Peter Marínez. Son niños con los mal llamados discapacitados, no son discapacitados, sino niños con capacidades especiales de aprendizaje. Entonces, aprovechando esas capacidades, pues se viene trabajando con ellos para diferentes actividades, ¿no? Como se puede observar, actividades de orden cerrado, que llamamos nosotros al interior de la policía. O sea, empezar a disciplinarlos, hacerles marchas, trabajo en equipo, trabajar ciertas competencias con ellos para que de una manera u otra puedan ser incluidos dentro de la sociedad. Eso es lo que se quiere aquí en este programa. Pues se ha contado con la asistencia de los padres, que también están haciendo un esfuerzo, porque traer un niño para acá, tener que disponer de cierto tiempo, requiere mucho. Este es un programa que considero que de una manera o la otra vienen trabajando de las manos de las líneas de acción que quiere el director de la policía, o en este caso el director de la Escuela de Policía Simón Bolívar, en lo que tiene que ver con innovación, porque es algo nuevo. De alguna manera en algunos estamentos los han tenido excluidos, no, aquí los estamos incluyendo, haciendo la inclusión y estamos innovando con ellos. A través de este programa social también se realiza una labor de investigación para clasificar y apoyar en la inclusión a la población en situación de discapacidad del municipio. También se está adelantando también por parte de unos semilleros de proyección social lo que tiene que ver con la investigación, que es otra de las áreas que viene trabajando a nivel de la escuela. ¿Qué hace esa? En ese programa tenemos un grupo de estudiantes, como los que pueden ver allá, de esos estudiantes que están adelantando lo que tiene que ver con la investigación. Primero lo vamos a hacer a nivel interno de nuestra policía, cuál es la población de niños que tengan estas capacidades especiales de aprendizaje. Y a partir de ahí vamos generando. ¿Qué es lo que se quiere? De pronto trabajar algo otra de las áreas que está tratando de trabajar, que es la internacionalización. Pues es un proyecto a futuro, de pronto logremos que algo se haga con referente a estos niños y que sean incluidos, que participen a nivel de la misma sociedad, que no los hagan a un lado, sino que ven que podamos trabajar de la mano con ellos. Eso es lo que busca esta parte del programa. Son cerca de 50 jovencitos con diferentes patologías y de todos los sectores de Tuluá que cada semana participan en varias actividades incluyentes. Uno se satisface cuando, de lo que estamos haciendo ahorita, cuando de una manera u otra responden. Y no es la respuesta que den, sino las ganas en esa respuesta. Ellos se la gozan y lo terminan a uno también agozándose. Yo me la gozo. Personalmente digo que yo me la gozo. Y eso es lo que se busca, que lo que se haga con convicción y con gusto. La Policía Sin Límites clausurará las actividades del año en el mes de diciembre, para lo que se programan desde ya para la época de Navidad y Año Nuevo. Y los padres y los jóvenes, por supuesto, que se benefician con el programa Policía Sin Límites, entregaron sus impresiones de los beneficios que reciben a CNC Noticias. Miriam Villamil y su hijo Nelson son el testimonio del gran beneficio que significa para estos jóvenes el hacer parte del programa de Policía Sin Límites. Bueno, es una oportunidad muy grande que les han dado a estos niños aquí en la ciudad de Tuluá, en la Escuela Simón Bolívar. Yo vivo muy agradecida, y no solamente por mi hijo, porque a mí me ha gustado trabajar con los niños especiales en el municipio, y es una gran oportunidad porque estos niños los rechaza mucho la sociedad, y así los hacen sentir, y el nombre que les tienen, policías sin límites, porque para ellos no hay límites. La policía entendió aquí en Tuluá que para ellos no hay límites, que ellos pueden hacer muchas cosas. Bueno, ¿cómo te sientes en la policía? Bien. ¿Por qué? Me gusta esos juegos. ¿Qué te enseñan? Algo, marchar. ¿Sí? ¿Te gusta marchar? ¿Qué más? Con todo. ¿Con todo? ¿Juicioso? Sí, señora. ¿Y tienes cada 8 días, juicioso? Tiempo, sí. ¿Y te dedicas, juicioso? Con todo. Tengo novia también. Ah, ¿tienes novia? Sí, señora. Muy bien. ¿Qué le quieres decir a los niños? Rima y niños preciales, prenda, enseñar de la Escuela en Bolívar, prende más, y manochar el grupo Cúmete. Una labor que solo puede ser valorada por quienes la viven en carne propia. A continuación en CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día.
El dólar subió 1% y se vende a 3,176 pesos con 89 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.1% y se encuentra en 260 pesos con 17 centavos. El precio del café bajó 3.47% y se vende en los mercados internacionales a $109.90. La tasa de referencia DTF bajó y llega a 4.35 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 1.7% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.566 pesos con 12 centavos. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con la más completa información deportiva. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mega Fruver Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participan los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables. Directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis por compras mayores a 25,000 pesos, llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Mega Fruver Don Regalón, en la calle 28, número 2063, en el centro de Tuluá. Y regresamos con la más completa información deportiva. El Cortuluá le aguó la fiesta de clasificar a la final del torneo de ascenso al Cúcuta Deportivo, luego de vencerlo por la mínima diferencia, 1-0 en la cancha del estadio 12 de octubre. Un resultado que le permite llegar a los 9 puntos y lo mantiene vivos en su deseo de llegar a la gran final. Andrés Colorado marcó un espectacular golazo para Cortuluá en el minuto 19 de la primera parte, con un remate desde media distancia que clavó en el ángulo, imposible para el arquero motilón Juan Chaverra. Este gol le devolvió la ilusión a sus compañeros y a la hinchada tulueña de seguir con vida en la lucha por el ascenso. Independientemente de lo que ellos pensaran, nosotros sabíamos que teníamos que hacer la tarea local. Creo que el equipo fue muy superior hoy, mostró carácter, buen fútbol y fuimos justo merecedores del triunfo. Un discutido y aparente gol en la segunda parte dejó un sinsabor entre el equipo del Corazón del Valle. Sí, para nosotros entró, no sé lo que hayan visto las cámaras, para nosotros entró, pero bueno, yo creo que las injusticias se pagan, esperemos nosotros ir a buscar el resultado y se nos dé ese resultado en Cúcuta, tanto necesitamos. Sí, esto está abierto, si bien ellos cierran de local en el fútbol, no hay nada escrito, nosotros tenemos que ir a hacer la tarea en Cartagena independientemente de lo que pase en Cúcuta, ir a ganar y ya si se nos da la clasificación sería honra y gloria a Dios también. Ahora Cortuluá se la jugará toda este miércoles frente a Cartagena como visitante, soñando aún con una gran posibilidad para el ascenso.
Mientras tanto, el Cúcuta Deportivo no pudo celebrar su clasificación a la gran final. Contra todo pronóstico, ni el empate ni el triunfo estuvo de su lado, pero el técnico sigue tranquilo y confiado en que lo logrará este miércoles frente a Llaneros. Aquí está la reacción de Lucas Pucineri después del partido frente al cuadro de Cortuluá. El equipo había arrancado muy bien con situaciones de gol que Cosme la tuvo en sus pies con un centro de Obando que no se pudo concretar bien. Después creo que tuvimos alguna chance más y después nos fuimos apagando y también Cortuluá fue con un más peligroso por momentos. El gol llega de un zapatazo de afuera del área y después, bueno, fueron inquietantes pero controlados. En el segundo tiempo después nosotros quisimos ir a buscar y bueno, con nuestras propias armas tuvimos alguna chance más, pero aislada. Y después, bueno, evidentemente dejamos algunos huecos atrás que ellos de contragolpe podrían haber liquidado y estuvimos a la altura. Nos vamos con un dolor importante porque queríamos ganar, queríamos asegurarnos nuestra clasificación. No se pudo así y tenemos una chance más el día miércoles en nuestro estadio con nuestra gente, donde el equipo va a volver a hacer el esfuerzo para tratar de darle la alegría a la gente. Pero siguen teniendo ustedes la delantera, terminan en casa con uno de los equipos que aparentemente de pronto es como uno de los más débiles del grupo. ¿Cómo lo analizan? La verdad que no fue tan débil, Llaneros, porque a nosotros nos sacó puntos en Villavicencio y a Cortuluá le hizo 5 goles, o sea que bueno, es un rival duro, aguerrido, en su cancha no ha perdido nunca, tiene muy buenos jugadores y esto es fútbol. Y hay que tratar en lo posible de concentrarnos como para poder hacer un buen partido el día miércoles y tratar de reivindicar lo que hizo el Cúcuta Deportivo, no solamente en estos cuadrangulares, sino a lo largo de todo el año, donde fuimos ampliamente superiores a todos los equipos. Tener esa presión, profe, con ese con Cortuluá ya metido en la pelea en este último partido, ¿genera más suspenso? ¿Qué genera más para ustedes? No, bueno, esto es el fútbol, ¿no? La posibilidad que a uno cuando le dan chances matemáticas, aferrarse a justamente a la ilusión, y nosotros tenemos la posibilidad de hoy depender de nosotros, cosa que también nos garantiza la posibilidad de estar intactos y volver hoy mismo a nuestra ciudad para poder preparar el partido del miércoles y tratar de seguir amarrados y aferrados a la ilusión que tuvimos desde un primer comienzo y creyendo en el equipo. El pálpito que usted tiene frente al próximo compromiso? No, el pálpito es el mejor, como salimos a enfrentar en todos los partidos, en todas las canchas. Después, bueno, el destino se inclina para algún lado o para el otro, pero nosotros tenemos la particularidad de que a lo largo de todo el año fuimos, ustedes lo sabrán bien, ¿cuántos? Yo no sé, yo les pregunto a ustedes que están informados, ¿cuántos puntos hizo el Cúcuta Deportivo? Fueron 71 históricos, entonces habla de que hicimos bien las cosas y hay que volver a esas fuentes también. Bueno, y a propósito de lo que fue el resultado positivo por parte de Cortuluá este fin de semana, veamos cómo quedó la tabla de clasificación para el equipo tricolor y, por supuesto, el grupo A y el B. En el grupo A, el líder es el Cúcuta Deportivo con 10 unidades. Le sigue Cortuluá con 9 puntos. Llaneros, que ya se despidió en el torneo, quedó con 5 y Real Cartagena con 4, quien recibirá a Cortuluá en su casa este miércoles. En el grupo B está así: Unión Magdalena con 10 puntos clasificado, Deportes Quindío con 7, Deportivo Pereira con 6 y Valledupar con 0 puntos. La próxima fecha será de la siguiente manera: el miércoles 14 de noviembre por el grupo A, el Cúcuta Deportivo enfrentará a Llaneros. El triunfo y se dará entonces la clasificación a la final. El juego será a las 6 de la tarde en el Estadio General Santander de Cúcuta. Por su parte, el equipo del Cortuluá, con la ilusión de ganar y que todo se dé a su favor, o sea, un empate o una derrota por parte del Cúcuta Deportivo, el juego será a las 6 de la tarde en el Estadio Romelio Martínez. Así que mucha suerte para el cuadro de Cortuluá en este juego decisivo para llegar a la gran final. Este fin de semana se realizó el campeonato de béisbol en la cancha Arturo Guevara de Tuluá. Equipos del Valle del Cauca y del Eje Cafetero se dieron cita en este evento, en el que se destacó la buena calidad de los pequeños participantes. Beisbolistas de 8 a 11 años de Tuluá, Cali, Jumbo, Risaralda se foguearon en ese torneo con miras a los Juegos Departamentales 2019. Yo creo que hay
equipos acá que apenas están comenzando a jugar su primer torneo, porque son, como te digo, son niños de muy poquita edad, son niños de 9, 8, 10 años, que yo creo que es primera vez que van a un torneo. Bueno, comenzando con los míos de Tula, primera vez que vamos a un torneo. Claro. ¿Qué tal el apoyo para realizar ese tipo de eventos? Bueno, yo agradezco al alcalde y a la directora Carol por este apoyo tan incondicional, porque hacer un torneo donde se tienen que darle alimentación, darle logística a más de 120 niños, es espectacular. Yo le doy las gracias porque ellos cubrieron todo lo de la logística, todo lo de los alimentos, y yo le doy muchas gracias porque eso es lo que necesitamos, este apoyo incondicional que tiene el Linder con la niñez de Tuluá. La buena calidad deportiva unida a la alegría y el deseo de los pequeños de destacarse y hacer realidad sus sueños deportivos, así como el compartir e integrarse con sus compañeros. Bueno, aquí se ve de todo, se hace deporte, se recrean, se enseña a los niños cómo portarse entre amigos. Mauricio, aquí ese es un trabajo muy especial por eso, porque son niños que vienen de otros municipios a compartir acá, lo atienden los mismos niños a sus compañeros. Es muy bueno por eso esta categoría y este deporte. Quienes vinieron a Tuluá como invitados también se llevaron una grata impresión. Se descubren los talentos que están en los municipios, como en este de Tuluá. La verdad es muy importante nosotros, tanto para el desarrollo de nosotros como en el desarrollo de los peloteros de los municipios, y pienso que así van a ir creciendo un poco más, ¿no? Y descubrir nosotros, tanto como entrenadores de la Selección Valle, descubrir esos talentos que están un poco escondidos, como diríamos nosotros. Como profesional, la verdad, lo primero que tratamos de hacer nosotros es enamorar a los niños de este deporte, inculcarlo lo que es la humildad, lo que es el orden, tanto afuera como dentro del campo. Es lo que más nosotros motivarlos. La verdad, siempre es bueno motivarlos, y por eso son buenos este tipo de torneos que están haciendo. La verdad, a los niños les gusta mucho, por lo menos cuando es un municipio de Tuluá, viajar a Cali, cuando somos de Cali salir a Tuluá, a Yumbo, a Quinamayo. La verdad, pienso que esa es la mayor motivación que pueden tener los niños cuando se hacen este tipo de torneos. Sé que van a ayudar mucho para el béisbol de aquí del Valle y los municipios del Valle. Es una pasión muy divertida y uno se divierte mucho. ¿Qué les quieres decir a los niños que les gusta el béisbol? Que se animen a jugarlo, que es muy bueno. Los pequeños beisbolistas recibieron una certificación de asistencia por parte de la alcaldía y se preparan para el próximo fogueo, que será en Yumbo antes de finalizar este año. Y continuamos con la pelota caliente. El Club Halcones de Béisbol de Tuluá trabaja por procesos con niños que deseen hacer realidad su sueño de destacarse en esta bella disciplina. Actualmente se trabaja con niños de la Casa del Menor. El equipo Halcones de Tuluá le pone alas a los sueños de los niños que aman el béisbol y lo escogen como su deporte favorito. El profesor Moisés Mendoza entrena el equipo hace varios años y él renueva todos los años su personal, ¿sí?, con niños que coge de ceros. Él inicia todo el proceso con ellos y este año enfocó su trabajo desde la Casa del Menor Mundo Nuevo y tiene un equipo que en este momento ya es competitivo. Entre sus semilleros, varios se han destacado. Hay muchachos que ya han ido a otros países, hay incluso muchachos que han sido firmados por equipos de grandes ligas, ¿sí? En este momento tenemos un muchacho Daza en Chile. Hay otro que está de entrenador en San Pedro, y así hay una cantidad de muchachos que se han ido formando en el club. En este momento tenemos aquí un niño que ya ha sido tres veces selección Valle y una vez selección Colombia, y que está pedido ya por los scouts en Cali para observarlo para jugar grandes ligas. Empecé de muy pequeño y he seguido intentando hasta que lo he logrado, pues jugar selecciones Valle, selección Colombia. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir a la selección Valle? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido? Sí, ha sido difícil porque hay también muchachos buenos que juegan, pero uno va ganando el puesto. ¿Algún sueño? ¿Quiere llegar a Grandes Ligas? Sí, a las Grandes Ligas con los Yankees. Los pequeños que apenas comienzan también aman este deporte. Maigo, ¿por qué te gusta el béisbol? Porque es muy deportivo. ¿Cómo te sientes jugando al béisbol? Bien. ¿Qué sientes cuando juegas en el béisbol? Emoción. Orgullo. Orgullo. ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás allí jugando béisbol? Batear. Nosotros estamos, que el profesor fue, el profesor Moiso fue a la institución, en la institución Mundo Nuevo, entonces él comenzó a entrenar, nos dijo que el béisbol era un deporte bueno, entonces ahí lo conocí. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te gusta? De deporte, pues batear así. Pequeños halcones que planean volar muy alto desde Tuluá hacia las grandes ligas en el deporte de la pelota caliente.
Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Educación superior, valores y calidad, la mejor de la región. Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho en nuestra página web www.useva.edu.co. Useva, una institución para llevar en el corazón. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba Bolsos y Accesorios, marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba Bolsos y Accesorios de todas las marcas, Acero, Murano y Oro Golfi. Curuba día a día, proyectando moda. Ven y conócenos, carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora con Sisticrédito para que adquieras sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Te asesoramos en tu compra. Regresamos con más noticias. La policía del segundo distrito adelanta actividades de prevención realizadas en los centros comerciales Tuluá La 14 y Centro Comercial La Herradura, donde se sensibiliza a la comunidad en general para erradicar la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Donde estamos enfatizando unas campañas importantes en el tema de prevención y cuidado de los hijos en esta época que se avecina, en el tema de vacaciones, en el tema de seguridad ciudadana, alertando a las ciudadanías para que eviten cualquier situación en el tema de robo o que van a ser engañados por alguna situación especial. Es así donde en los principales centros comerciales aquí en Tuluá se llegó hasta donde los niños, se hizo una actividad pedagógica con las actividades de pintucarita, de acercamiento con el programa de prevención de no a la droga, donde lo que se busca es que los padres reflexionar con los padres y los hijos el tema y el cuidado que deben tener con el acercamiento al tema de bebidas y sustancias alucinógenas. Un balance positivo entrega la unidad de rentas departamentales para el recaudo de la tasa de seguridad que beneficia a todo el Valle del Cauca. Se espera aumentar la cifra en esta vigencia. La tasa de energía creada para apoyar la seguridad en el Valle del Cauca en su primera vigencia, es decir, año 2017, alcanzó un recaudo de 2.900 millones de pesos. Para este año, la meta es superar el recaudo de la vigencia anterior. Presupuestamos para la vigencia 2018 15.000 millones de pesos, de lo cual a corte de septiembre 30 estamos cumpliendo con un 80% del recaudado. Aspiramos que a 31 de diciembre cumplamos con el presupuesto total, que fueron 15.000 millones de pesos. Actualmente en la Asamblea del Valle hace trámite el proyecto de ordenanza del presupuesto para el 2019, donde la proyección del recaudo de la tasa de seguridad es de 18.000 millones de pesos. Que para esta renta tenemos definido 18 mil millones de pesos con un adicional de 23% con respecto a la vigencia 2018, con todas las estimaciones que se han hecho del recaudo que vienen haciendo las empresas prestadoras de servicio de energía. Para el caso de los contribuyentes que han solicitado el retiro del cobro en la factura de energía,
en la gobernación del Valle del Cauca se están atendiendo las liquidaciones con el fin de evitarles mayor tramitología para este pago. Nosotros estamos facturando y enviando la factura al contribuyente, son aproximadamente 300 contribuyentes, no supera un valor de 30 millones de pesos este cobro y lo que genera es más trámite para el usuario. Son aproximadamente 300 contribuyentes los que han solicitado el retiro del cobro. Y con el fin de garantizar la salud de los vallecaucanos durante las festividades de Navidad y fin de año, la gobernación adelanta controles en la venta de productos alimenticios en todo el Valle del Cauca. Para prevenir intoxicaciones y otros riesgos en la salud en época decembrina, el gobierno departamental a través de la Unidad Ejecutora de Hacinamiento del Valle está intensificando las medidas de vigilancia, control e inspección a los alimentos en los diferentes establecimientos comerciales del Valle del Cauca. Y además en toda la parte que tiene que ver con establecimientos donde se comercializan bebidas alcohólicas. Es una época en donde el consumo de estos productos pues aumenta y lo que queremos evitar es el consumo de productos que no sean aptos para el consumo de las personas y pues se realizan actividades principalmente en los productos propios de esta época, es decir, dulces, arequipes, el manjar blanco, así como todo lo que tiene que ver con las carnes frías. En lo corrido de este año, la UES Valle ha realizado más de 26.000 visitas a establecimientos gastronómicos, expendios de alimentos y bebidas alcohólicas en todo el departamento. Hasta la fecha pues hemos tenido un balance de aproximadamente unas 2.600 unidades de alimentos retirados de la venta, o sea, decomisados por los funcionarios de esta institución, debido a que algunos de sus productos presentaban fallas en su almacenamiento. El gobierno departamental reiteró algunas de las recomendaciones para estas fechas, como comprar los productos en lugares reconocidos, verificar que la fecha de vencimiento esté vigente, que la temperatura de almacenamiento esté acorde al producto y el empaque en buenas condiciones. Ya está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Llegó a Colombia la pulsera biomagnética Energy, una joya saludable en acero inoxidable, unisex, plateada y plateada con dorado. Dos potentes imanes altamente curativos que sirven para dolores musculares, fatiga crónica, artritis, diabetes, asma, resistencia a la gripe, trastorno de memoria, conciliar el sueño, descanso al despertar, vitalidad y energía. Oferta de lanzamiento, 50 mil pesos. Y por la compra de la pulsera, reclame un juego de aretes, cadena y dije en acero, una joya saludable. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Y con esta información hemos llegado al final de CNC Noticias por el día de hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Feliz tarde para todos.